Hola veganitos, no me había olvidado de ustedes, ya estoy aquí con un nuevo video, con una nueva receta reconfortante, fácil de preparar y súper deliciosa. Los invito a que se queden y chequen el video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que se te avise cuando suba un nuevo video. Y por ahora, vamos a comenzar. Para la receta vamos a necesitar 3 tazas de leche de soya, 100 gramos de almendras peladas, 2 cucharadas de fécula de maíz con un poco de agua, 3 cuartos de taza de aceite neutro, yo estoy usando de soya, el jugo de 3 limones. Pueden preparar su crema salada o dulce. Si es dulce, pueden usar de 5 a 10 cucharadas de azúcar glass. Si es salada, una cucharadita de sal del Himalaya. También vamos a necesitar una licuadora. Agregamos a la licuadora las almendras peladas. En el video de cómo preparar mayonesa de almendras, les enseño cómo pelarlas fácilmente. Continuamos con la leche de soya. Seguimos con el jugo de 3 limones. Continuamos con el aceite de soya o aceite neutro. Pueden usar también de girasol. Y aquí está si queremos dulce o salada nuestra crema. Yo usaré 5 cucharadas de azúcar glass. Vamos y comenzamos a licuar perfectamente por aproximadamente 3 a 4 minutos. Queremos una consistencia lo más tersa posible. Seguimos licuando. Muy bien. Ahora en una cazuela vaciamos la mezcla y la ponemos a fuego bajo hasta que empiece a hervir. Importante siempre estar moviendo nuestra mezcla para evitar que se pegue. Aquí vemos que ya empieza a burbujear. Seguimos mezclando muy bien. Ahora agregamos la fécula de maíz diluida en un poco de agua. Y volvemos a mezclar muy bien. La mezcla irá espesando, como aquí lo pueden ver. Incorporamos muy bien. Y listo, tenemos nuestra crema. Hay que dejarla enfriar
mínimo una hora a temperatura ambiente, para después refrigerar y tapar muy bien. Si lo consideran necesario, pueden agregar más azúcar glas. Pueden conservar esa crema en refrigeración hasta por una semana en un recipiente hermético. Para desinfectar las fresas, podemos usar 3 gotitas de cloro o plata coloidal por cada litro de agua, dejándola reposar por 15 minutos con sus hojas. La mayoría de los desinfectantes del mercado contienen grenetina, que es de origen animal. Y así nos queda este delicioso postre. Para hacerlo, simplemente rebanamos fresas frescas y vamos creando capas entre crema y fresas. Ya me colé el video porque esto está delicioso, al menos se ve increíble. Déjenme probarlo. A ver qué tal está. Ay, no lo quiero ni desbaratar porque le quedó bien bonito, pero... suave, tiene la textura de la crema, no sabe ni granuloso, no se siente granuloso, sabe muy rico, no lo suficientemente dulce como para empalagar, muy bueno. Y además sin culpa, muy recomendable.